Lo que ocurre es que el trabajo ha sido muy duro por un conjunto de razones. Porque, en primer lugar, la responsabilidad del Ministerio de Bienes Nacionales en sí mismo es una responsabilidad compleja que tiene que ver con la administración y gestión de los bienes fiscales. Y por otra parte, conjuntamente con esta labor permanente, que ha tenido una reorientación en el contexto del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en el sentido de colocar este ministerio al servicio de la ciudadanía y de las necesidades de desarrollo social, hemos tenido al mismo tiempo que enfrentar la necesidad de colaborar como ministerio con el desarrollo de las 50 medidas que se comprometieron en el programa para los primeros 100 días. Porque nosotros lo que fundamentalmente tenemos que hacer es colocar infraestructura fiscal, bienes fiscales, a disposición de un conjunto de otros desafíos programáticos que existen en el campo de la infancia, del deporte, del desarrollo social en general. Y a esto que estoy describiendo, que ya constituye un volumen de desafíos bastante significativo, se ha sumado, por cierto, estas catástrofes que no están, por supuesto, que no imaginábamos que iban a ocurrir, digamos, el terremoto en el norte, el incendio en Valparaíso, en la que el Ministerio también ha tenido que colaborar particularmente en ir generando condiciones para la reconstrucción. Ahora, independientemente de la intensidad de este trabajo, es parte de los desafíos que nosotros conscientemente estuvimos dispuestos a asumir. Como yo les señalaba, nosotros hemos comprometido un programa de transformaciones estructurales con el país, un programa de cambios profundos, que se han puesto en marcha contra todo el escepticismo, y que por cierto que vamos a continuar desarrollando, y eso ciertamente representa una tarea muy ardua, pero entendemos que es una tarea necesaria para el país, necesaria para la democracia, necesaria para la ciudadanía. Estamos primero de la constatación de que el fenómeno que usted describe respecto de la lentitud que se desarrollan algunos trámites administrativos en relación a la regularización de los títulos de dominio es una realidad evidente. Ahora bien, siendo una realidad evidente, por cierto que nos importa en la medida que estamos trabajando para que este ministerio se coloque a disposición del desarrollo social, nos importa ir corrigiendo esta situación. Y yo diría que estamos trabajando en tres sentidos. Primero, tratando de mejorar la velocidad, la eficacia y la eficiencia de los procedimientos ya existentes. Tanto desde el punto de vista de involucrar el conjunto del ministerio en esta dinámica de servicio a los intereses de desarrollo social, que por cierto que se expresan también en este campo de la regularización de los títulos de dominio, como el punto de vista de tratar de ir modernizando el punto de vista tecnológico los procedimientos. Ahora, hay una segunda dimensión que es la dimensión más relevante desde mi punto de vista, es que a mí me parece que es necesario hacer un esfuerzo de actualización en materia de las normas vigentes sobre regularización de títulos de dominio, constitución de la pequeña propiedad raíz y administración de los bienes fiscales. Acá hay dos decretos que regulan este tipo de materias que datan desde 1979, que fueron promulgados durante el régimen militar, que más allá de los problemas de legitimidad de origen que uno podría plantear que adolecen esta herramienta que regulan, digamos, los procesos administrativos, evidentemente que acá hay una realidad diferente que enfrentar. Entonces nosotros pensamos también que es necesario abrirse la posibilidad de un estudio técnico que permita ir mejorando los instrumentos que regulan estas materias. Ahora, todo eso es parte de nuestra agenda de temas que tenemos que enfrentar y que tenemos la convicción de avanzarlo. Evidentemente que nosotros también estamos conscientes que aquí existen centenares y no miles de familias que esperan por regularizar sus títulos de dominio. Y nosotros tenemos la convicción de que es necesario darles una respuesta urgente. Lo que les puedo señalar en ese sentido es que a este es uno de los campos que le vamos a dar prioridad y que nos hemos propuesto justamente resolver esta demanda en el más corto plazo posible. Ya hemos estado trabajando en esa perspectiva, estuvimos ahora recientemente en Arica, entregamos ahí decenas de títulos de dominio. En Magallanes, en nuestra primera visita también lo hicimos. Estamos trabajando porque hay miles de títulos de dominio que puedan efectivamente llegar a las familias que aspiran a este beneficio y que eso se pueda concretar en el corto plazo y así va a quedar el manifiesto en las próximas semanas. Bueno, lo que se viene para adelante está de alguna manera anticipado en respuestas anteriores. En primer lugar, vamos a trabajar muy intensamente por colocar a disposición del gobierno de Chile y de otros ministerios y servicios públicos tierras y bienes fiscales para poder cumplir un conjunto de compromisos que están contemplados en las 50 medidas para los primeros 100 días. Estamos trabajando en eso, creo que hemos dado avances sustantivos y me
parece que vamos a tener un resultado exitoso de esa parte, de esta tarea que tiene que ver con contribuir a este, al cumplimiento exitoso de, esta, de este desafío. En segundo lugar, como yo le planteaba, a nosotros nos interesa que el Ministerio de Bienes Nacionales deje de ser una inmobiliaria fiscal y pase a ser efectivamente un ministerio que se coloque al servicio de la ciudadanía. Eso tiene expresiones muy concretas. Nos interesa trabajar primero en este desafío de regularizar la pequeña propiedad raíz, de regularizar la situación de títulos de dominio en un conjunto de familias que a lo largo del país tienen una, están en situación irregular respecto a la tierra en la que habitan. Nos interesa en ese contexto también hacer una contribución de identificar aquellas tierras fiscales que están hoy día ocupadas por pueblos originarios para también avanzar en la regularización de sus títulos de dominio. Nos interesa también desarrollar una política en el campo de las concesiones gratuitas que esté orientada justamente a fortalecer la labor que diferentes entidades de la sociedad civil realizan como una contribución al fortalecimiento de nuestra democracia, nuestra diversidad social y cultural. Ahora, recientemente el subsecretario de Bienes Nacionales, en representación de la autoridad ministerial, comprometió la renovación de la concesión gratuita para Acción Gay, que es la Corporación Chilena de Prevención del SIDA. Y hay un tema sobre el cual usted no me preguntó, pero yo se lo voy a contar. Que nos interesa además poner en marcha también la ruta patrimonial de la memoria y por lo tanto reinstalar una política nacional de derechos humanos en el Ministerio. Yo le voy a contar algo. Cuando nosotros llegamos al Ministerio, nosotros teníamos conocimiento que la administración anterior había desarmado la unidad de derechos humanos que se había constituido durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. También teníamos claro que se había desarmado la política que se había puesto en pie en relación a esta materia. Pero más allá de ese desarme de unidades técnicas y desarme de una política, nosotros nos encontramos en un subterráneo del Ministerio, abandonado, a punto de irse la basura, una placa metálica que se había elaborado en el primer gobierno de la presidenta Bachelet que decía Ruta Patrimonial de la Memoria, una placa metálica. Ahí está, a punto de irse la basura, como un signo elocuente de este fenómeno que yo le estoy señalando, que este tema salió de las prioridades e intereses de la administración anterior, por lo menos lo que se refiere al Ministerio de Bienes Nacionales. Nosotros rescatamos esta placa metálica, que es muy grande y muy pesada, y se la entregamos a la Corporación de Londres 38, este cuartel de la DINA que ya, siendo propiedad fiscal, ha sido colocada por el Ministerio de Bienes Nacionales a disposición de del espacio de la memoria de Londres 38, que es la entidad que se ha encargado de recuperar ese espacio como sitio de la memoria. Se lo entregamos concesión gratuita por 15 años. Y le entregamos ese acto junto con firmar los documentos referidos a este acto administrativo, le entregamos simbólicamente esta placa metálica. Y nosotros vamos a volver en pie esta ruta de la memoria de nuevo en Santiago, vamos a colocar para tratar de extenderla todo el país, vamos a publicar una guía con el patrimonial sobre la memoria, vamos a tratar de trabajar por recuperar unos sitios de memoria en lugares abandonados, un centro de tortura en Puerto Montt, otro en Punta Arenas, vamos a trabajar por recuperar para la memoria y para el patrimonio público estos lugares que tienen un valor fundamental en el trabajo, una de las dimensiones del trabajo del Ministerio, que es la defensa del patrimonio público. Este componente de la memoria forma parte fundamental del patrimonio público y nosotros vamos a trabajar por recuperarlo. De la misma manera que en relación a lo que yo le señalaba hace un momento atrás, que era el tema de trabajar también el tema de regularización de los títulos de dominio, de propiedad fiscal ocupada en forma irregular por comunidades originarias, vamos a reconstruir una unidad de pueblos indígenas dentro del Ministerio. Y todo eso tiene que ver con esto, porque más allá de las reformas estructurales que están planteadas en sí mismas dentro del programa, hay un sentido en ese programa que es el sentido de lo público, de hacer prevalecer en las relaciones sociales y hacer prevalecer en el país el interés público. Y esto, que es el rasgo fundamental que define el programa de la presidenta Bachelet, es lo que va a orientar las acciones que desarrollamos en el futuro como Ministerio de Bienes Nacionales. Y por lo tanto, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance de lograr que el territorio y que los bienes públicos estén puestos a disposición de este esfuerzo de lograr un país con más democracia y con más justicia posible. A mí me parece que el mensaje fundamental que nosotros podemos entregar es hablar con nuestras obras, que nuestras obras hablen por nosotros. Nosotros hemos comprometido un programa de gobierno con el país, estamos luchando por cumplirlo.
y esperamos que al fin de este periodo ser evaluado, porque efectivamente hayamos logrado que Chile dé un salto adelante en materia de ensanchar los espacios de democracia, participación ciudadana, desarrollo social, y que el Ministerio de Educación haga una contribución desde su campo específico de competencia a este desafío, que es un desafío de todo el país, de lograr efectivamente que demos un salto adelante en la historia. Eso es lo que estamos trabajando. Gracias, ministro.